Bien, continuemos con nuestro viaje. Esta vez tenemos que ir hacia el este. Hacia la cueva Noma. Tenemos que cruzar una pequeña cueva llena de peligros para llegar al siguiente pueblo, a la siguiente región, a Bilibín. Bueno, en esta cueva las batallas ya empiezan a ser un poco más fuertes, pero sigue sin ser nada del otro mundo, nada excesivamente complicado. Vaya, ¿qué pasa aquí? ¡No podemos mover ese tronco! ¡Anda! ¡Mira quién viene por ahí! Tú me dirás. Vaya por Dios. ¿Tú también quieres salvar al mundo? ¡Fantástico! Venga, cuantos más mejor. Mayor paliza les daremos a esos Saturos y Menardi. Esos dos malhechores que han secuestrado a Kraden y a Nadia. Bueno, ya estamos en esta cueva, aquí ya hay que andarse con ojo, que los enemigos empiezan a ser bastante fuertecitos. Así que aquí ya conviene empezar a usar la sinergia en batalla, si no queremos pasarlo mal. Venga, vamos. Podría haber mandado a Gareth a atacar al fantasma. No pensé que fuese a morir tan rápido el esqueleto. Bueno, no pasa nada. Lo hecho, hecho está. Este tronco no es necesario ponerlo aquí, pero si queremos atrapar al Dijin, tenemos que ponerlo. Venga, vamos.
Vaya, creo que me he pasado, no hacía falta usar la magia de Gareth, pero bueno, no pasa nada. Uf, cuántas batallas. No me gusta que haya tantos combates aleatorios, pero en este juego... En este juego sí me gusta, no sé por qué. Normalmente lo odio, pero aquí me gusta. ¡Estáis muertos, zombies! Cuando toque mover algo, es mejor usar la sinergia de Gareth en vez de la de Hans. Aunque Hans también pueda mover cosas, es mejor usar a Gareth, porque así reservamos la sinergia de Hans para curarnos. ¡Hala! ¡Qué bestia! Se los ha cargado de un golpe. ¡Hala! ¡A la mierda todo el mundo! Bueno, aquí tenemos al primer Djinn con el que tenemos que pelear para cogerlo. ¡Vamos allá! Mucho cuidado porque se pueden escapar. Este Djinn es fácil de vencer, así que yo no recomiendo gastar sinergia en él, no hace ninguna falta. ¡Ostras! Se me ha escapado el cabrón. Bueno, si se escapa, solo tenemos que salir de la sala y volver. Y ahí vuelve a estar. Venga, vamos. Esta vez no te escapas, cabrón. Vaya, hombre. Bueno, no pasa nada. ¡Ostras, que se carga Iván! ¡El hijo de perra! Venga, que ya le tiene que quedar poquito. Ya está.
Ya tenemos a nuestro segundo Dijin. Por cierto, si no hubiésemos movido el tronco este que hay aquí para pasar de un lado al otro, tendríamos que volver atrás para moverlo y, en fin, todo ese follón. Así que si queréis al Dijin, no os olvidéis del tronco antes de llegar a esta sala. Venga, vamos, que ya estamos en el final de la cuevecita esta. Bueno, el Dijin que acabamos de conseguir se llama Fragua y su poder es aumentar el ataque, creo que era. Sí, aumenta el ataque del grupo en batalla. Creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que era eso, sí. Bueno, ya estamos prácticamente en el final de la cueva. Venga, vamos, que ya falta poco. Yo los Dijin que son para aumentar características en las batallas aleatorias prefiero dejarlos preparados. En fin, amigos, hasta la próxima.